viva, aquí andamos viendo el cultivo, que donde la Tucha vinieron a traer elotes cuando esto hicieron el atol, que ni me invitaron, por cierto. ¿A quién no le invitaron? ¿A quién no le invitaron? ¡Ah! Al atol. Pero pues, ¿y qué? No, ella no quiso. No, andaba trabajando ese día. ¿Usted diga que no le han invitado? Vaya, entonces no, ahora la boca. Me hubieran llevado un poquito de buenas amigas, ¿un poquito de qué? Al siguiente día, ella, ahí donde trabaja, ahí estaba haciendo ella. ¡Vaya! ¡La mentirosa! No, wow. Y no, ahí en donde yo vivo, así, adelantito vivo yo, ahí trabaja ella. Ahí estaba raspando el lote, yo no sé qué es lo que estaba haciendo. Vaya. Sí, mi mamá se los va a hacer esa vez. ¿El qué? Los tamales que estaban haciendo. ¿De lote? Y aquí que para listo para qué está ya para sacar. Ahí para sacar las tortillitas. Para la segunda pues. Y ahí para la segunda ya de milpa. O sea que son dos veces. Dos veces, dos cosechas. Ah, son esto. La segunda dice. Eso. Obviamente la segunda y la primera. Ya está diagonal ya. Ay, esta ya imagínense que digamos, ¿verdad? Todo esto que está aquí ya se desgrana y si usted los quiere vender, pues lo vende, ya tiene su dinerito para que sea, para que lo ocupen algo, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, se vende así. No, o sea, ¿o cómo? No, desgranada, ya el maíz, pues. Ah, se desgrana. Pero hay gente que la vende así, ¿va? Ah, no, ajá, hay quienes que la venden así, pero... Todo el terreno. Cuando la venden así es cuando está en el lote. Ajá, en el lote para darle, para picarla, para darle comida a la vaca. Con todo y el elote lo hacen molido y se lo dan a las vacas. Ajá. Así que las vacas se gozan comiendo. ¿Y qué? En verano, voy y le sale eso. ¿Ah? Le sale lo invertido. Sí. O sea, darla... Pagan bien. Venderla así. Ajá. Y en verano te da más. Ajá, en verano. Porque sí, en verano la no todo bien. El mundo siembra, son raros los que siembran y te porque la pagan. Y está más caro. Sí, porque mira, te ahorras el lo de los mozos que andan tapiscando para que te desgranen, para que te la anden jalando, para ir a solearlo. No, hombre, tiene un gran trabajo esto de ser milpa. No, pero quienes que lo venden así. No tiene cuenta. Hay quienes que venden el maíz. ¿Por qué no tiene cuenta? Porque a veces que se pone bien barato y. Como quizás muchos sacan, va. Ajá. Toda la gente es que sale. La mayoría, o sea, en estas zonas por acá, obviamente todito el mundo va a sembrar maíz. Cultiva. Cultiva. Y ya cuando no hay quien, o sea, que cultive la gente, ya el maíz se pone caro. O sea, el maíz se pone caro cuando ya tú lo vas a comprar. Pero hay quienes que guardan, va. Sí, guardan. Guardan y lo venden cuando está caro. Ahí sí tienen ganancias. Ella sí, sí, va. Que por a veces no tienen dinero y por sacar la milpa lo venden y ahí donde no tienen ganancias. Sí, por ligero, básicamente. La vez pasada, o sea, mi papá guardó maíz, ¿verdad? Uh-huh. Pero como era poquito, obviamente no nos gustó en el año. O sea, estuvimos comprando ahí los sacos de maíz y caro, o sea, los sacos de maíz. ¿Cuánto era un saco de maíz, po? Bueno, ahorita quiero ver, el quintal vale 17. Hay quienes que 20 te lo dan. Ajá, el saco está entre 40. El 40. Ajá. El saco es. Ajá, son dos sacos. Dos quintales. Con dos quintales. Dos quintales. ¿Cuántas libras son? 200. 100. No, 100. 200 un saco. Ajá. 100. Vaya, imagínate. 100 por quintal. 100 libras son por quintal. Por eso 200. Por un, 200 por saco. Un saco. Sí, porque imagínate la vez pasada, o sea, nosotros ya, o sea, ya no teníamos maíz para estar comiendo y así, o sea, es feo porque no tener cómo uno estar. O sea, para comer, para estar comprando, pues. Porque vos, aunque tengas tortillitas, si tenés frijolitos, tortillitas, o sea, aunque sea eso, comés y dale gracias a Dios. Pero imagínate cuando no tenés maíz, o sea, no tenés tortillas, o sea, ¿con qué le vas a comer? Y que sea con limón y salsa, como dijo mi abuela, pero si hay tortillitas, ajá, que sea con sal, se coge. Ajá, un mamacito, si no así, pues, bien hecho, el mamazo, la tortilla. Ay, y si no hay tortillas y solo pero, tenés con qué, pues con sí, plátano, eso puedes hacer. No, tortillitas de plátano y vas a comer con frijoles. Y si no hay plátano. ¿Ah? ¿Y si no hay plátano? Plátano es raro que no haya. Pues sí, pero si no hay plátano en esta situación, casi siempre. No hay plátano. O sea, plátano hay, sí. Pero no hay en la casa. Ajá. No pues sí, yo también. Ahí sí ya no se puede hacer nada. Vaya, Newton, ¿con qué? Conseguime unos plátanos. ¿Ah? Conseguime unos plátanos. Ay, qué... Usted consígalo, no pregunte. Consígalo. Pues, consíguelo. Dice que va a hacer unas canoas, dice, para ir a meterlas ahí al mar, dice.
No, imagínate va que a comerlas hay con lechita. A veces uno se topa, ¿verdad, Nereida? Que sí. Uno a veces no tiene pero nadita, uno llora y todo, porque uno ni quiere rebuscarse para ir, pero no. O sea, siento que cualquiera ha pasado eso, no ha pasado eso. Yo he pasado eso. Tiene niños, están, ay, mami, que yo tengo hambre. Es que yo no he vivido que no haya que hacer. Siempre pasamos por algo así. Siempre. Porque imagínate. Que no hay personas que no. Y no es que nos pongamos así nosotros para de dar lástima, ¿no? Que. No, pues la verdad. Es la verdad, siento que todo. Tal vez alguien que diga que tal vez que hay alguien que todo el tiempo ha vivido. Que quiera dar lástima porque tal vez no ha pasado, por eso ha dependido de mami y papi o algo por el estilo. No sé, pero también las personas que nos están viendo, porque yo digo que todo mundo, tal vez no todo mundo, pero la mayoría pasa por esto de que tal vez no tiene, o sea, que es que comer, no tiene que comer, y ahora, gracias a Dios, tienen cómo comer, porque nosotros la vez pasada te decíamos que llegamos a un punto de que mi papá se enfermó, ¿verdad, Milixa? Le cayó derrame facial. Ajá, le cayó derrame facial, y en eso de que, o sea, llegamos a un punto de que tampoco no teníamos ni maíz. Y voy a decirte que un suscriptor les ayudó. Sí, de buen corazón. Un suscriptor de buen corazón. Y que siempre, siempre, la verdad, o sea, yo siempre le voy a estar agradecida. Tal vez algún día tal vez lo pueda conocer yo, ¿verdad? Porque es un ángel y pero también todavía te comunicas con él. Esa misma persona a veces me decía a mí que, o sea, compraba, porque a veces él me ayudaba para comprar maíz. Uh-huh. Imagínate, ya gracias a Dios decía, voy a llevar maíz a la casa, vaya, a mi papá. Pero o no sea, te pedía nada a cambio vos. No, nunca me ha pedido nada a cambio. Porque eso no es propio, buenas personas. Sí, es cierto, hay suscriptores de buen corazón. Son las personas que dan las cosas de corazón, vale, no andan pidiendo, que si me mandas una foto te voy a mandar, correcto. Fíjate que, o sea, esa persona está, o sea, tiene un corazón grande, es una gran persona, o sea, tal vez no tiene mucho, pero lo que poco dio, que tiene, o sea, da, o sea, porque todavía me comunico. Ah, pues bien, chivo. Sin nada cambio y sin nada recibir, bro. Esa persona, la verdad, bonito. Hasta para decirte que, o sea, me ayudó hasta con mi niña cuando la tenía. No puede decir nombre. ¿Ah? No puede decir nombre. No voy a decir. Va, pues. Solo es mío. Adiós, la ignora. La ignora, me acuerdo. No, es mío, decía la ignora. Va, pues, que sepa, va. Muchas gracias, va, pues. No, sí, él sabe, o sea, de que de corazón le digo. Aún todavía, pues. No voy a parar en la otra porque se paró en una. Sí, pero no lo aplasté mucho. No, o sea, de corazón yo le digo que Diosito siempre lo va a cuidar por la gran persona que es y un corazón enorme. Besitos, bendiciones, yo lo deseo lo mejor, algún día lo voy a conocer y ojalá que estemos conviviendo con todos los del canal. ¿Y es mexicano? No le puedo decir. No le puedo decir. Ahí lo vamos a dejar. Es mío, dijo la dinara. Pues sí, es mío, dijo la dinara. Ay, la dinara. Vamos a ver, guaqueo. Me risa mucho, sí, porque hasta el pelo. Pero la dinara obviamente no mira. Yo me imagino que los ha de ver la bicha, digo yo. No, no, está por uno ahí. ¿Un qué? Una volada. ¿Una qué? Una mazorca. Y no, aquí hay bastante, ya, pues. Bastante. Pues que ahorita no han topiscado, ahorita han doblado. Han doblado, doblar es cuando ya doblan este churute. Ya está secándose, ya perdí falta todavía. Comer maíz de ahorita es maíz nuevo. Ay, vieron qué rica la tortilla de maíz. ¿Le gusta eso a ustedes? Siente el olor. El olor se siente diferente. Sí, es que no, a mí no me gusta mucho. Bueno, a mí sí me gusta. Es bueno. Pero a mí no me gusta mucho. Maíz nuevo. Pero comer mucho. Con comer mucho así embota el estómago, al ratito anda pompa. ¿A usted que no le ingiere? No le ingiere. Me gusta, pero sí, a mí no sí, le ingiere ahí adentro bien. El estómago me lo pone así. Aufado, ¿cómo es eso? Y al rato. Nomás acá la masa o las tortillas, vos. Un olorcito tan sí, rico. Pero tiene que también tenga cuajada. También saberlo cocinar. Porque no se cocina como normalmente el maíz, ya que esté aguardado. Ajá. O sea, ya que uno. Ah, no cocina así. No, pues. Es que primero no. Se pone a hervir el agua con la cal. Ya, pero cuando ya está hirviendo, se echa el maíz. Medio tiene que hervir cuando ya lo tiene que sacar. Y si es posible, lo tiene que cocer de un día antes para irlo a moler al molino. Así porque si no, pegajoso queda, si lo va a moler al mismo instante que lo ha cocido. Y eso es nuevo para mí, mira. Por eso no sabía eso. A veces el maíz viejo ahí lo dejan. O sea, lo echan. No me mete la leña, le digo, bueno.
Ay, pasa el maíz. ¿Y el maíz nuevo? No, o sea... Rapidito está. Rápido. Pero ¿a quiénes que no le gusta la tortilla de maíz? A mí no me gusta. Así, de a mí nuevo. Sí. ¿A usted le gusta? ¿A vos te gusta también, mamá? Me encanta. Pero sí lo ha probado. Sí, por eso, pero no me gusta. Un poquito dulce, quizás por eso no. Algo así. Ajá. Pero con la cuajada. Tienen un olor menos. Rico. Ajá. Ya me dio hambre. ¿Saben con qué? Como que sí me encanta comer, a mí me fascina. O sea, con frijolitos, bien amelcochaditos así. Y un chile jalapeño asado. Y una cuajadita de queso. Ay, vaya, ay, y una no. tortilla tostada. Que te pesa la sopa de frijoles y bien blandita los frijoles. Ajá, y una core queso. Hay personas que cuando los frijoles están recién cocidos les echan un huevo ahí. Eso se llama sopa burro. Sopa burro. A mí me gusta que cuando cuelgan los frijoles, o sea, no siempre así, sino que allá en Dionde, vaya que tocan. Te dan deseo, va. Ajá. De que ya que tocaron el tema de cuando están cociendo los frijoles le echan huevo, yo no, sino que cuando están haciendo frijoles allá donde muere un burro, que le echen pedacitos de carne de res. Ah, también. Ah, pero eso se hace con frijoles nuevos. Pues sí, frijoles de pelar. Y nosotros estamos diciendo los frijoles así cuando ya se cuecen. Y están recién las hojas. Cuando tienen una semana los frijoles, de estar recalentando. Eso es lo más mecochado. También recién cocido. Con tortillas tostadas. Vaya, y los frijoles recién cocidos, ese es para ocuparlo también como una sopa de burro, ¿verdad? Que, o sea, sacar la sopa cuando los frijoles están hirviendo, pero recién cocido, ¿verdad? Ya sacas la sopa con los frijoles, ya le echas un huevo y ya lo batís, ¿verdad? Pero cebollita. Tal vez algunos lo van a sentir como asqueroso, no sé, no, pero guaca. Es riquísimo. Le echas este pedacito no de cebolla guaca, o un poquito de jalapeño bien no, picadito, pero, limón. El chuquillo. Vaya, por eso. Le vas a echar limón, por eso. Pero no, es rara que el chuquillo dice no le gusta chuparse los dedos. Pero porque ya sabemos por qué, la razón. Ya sabemos por qué, no había papelito. Creo que ayer salió ese video. Hay quienes que no les va a gustar, pero hay quienes que sí les gusta. Y dice que los reanima, los levanta y se les... Se les quepa a ti. No, se para pues uno. El ánimo, el ánimo. El uno, Más leche de cabra, mejor. Se reanima. Sí, eso. También la leche de cabra yo la he tomado y bien rica. Va, imagínese, y a mí no me gusta. Igual, la leche de cabra. La leche de cabra. Dicen que después ella da igual que el cabro. No, pero sí la toma mutuamente, pero no, ve, pues sí. ¿Qué de cabra? Leche de cabra, o sea, imagínense que dicen que es una vitamina para que si vos tenés una anemia profunda o una enfermedad, tomarte la recién salida, como de ahí recién salidita, ¿verdad? Solo la ordeña en un vasito. Una botellita o te la llevan. Ajá. Pero en cambio no, yo la cocía, miren, le echaba un poquito de agua y le echaba un café listo y así me la tomaba. Qué rica se sentía.